En el marco del año jubilar altagraciano, sean todos y todas bienvenidos a la Santa Eucaristía de hoy, martes 11 de enero. Agradecemos a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales de YouTube y el canal 41 Televida, el canal católico de la familia. Oramos por el eterno descanso de Lucila Amparo Hernández Paulino, Facundo Antonio Hernández Paulino, Delgadina Ledesma, Teodora Rodríguez, Efrén Rodríguez y Felipe Vaquero, por salud desde Boston. Nos alegra que esté con nosotros el padre Edison Luciano de las parroquias San Lucas Evangelista y San Bernabé Apóstol de Pantoja, y el diácono Daniel Pérez de Santo Toribio de Mogrovejo de los Ríos. Con entusiasmo nos disponemos a celebrar la Santa Eucaristía. Y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernes a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz en nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Samuel. En aquellos días, después de la comida de Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del templo, Ana se levantó y con el alma llena de amargura se puso a rezar al Señor, llorando a todo llorar, y añadió esta promesa: Señor de los ejércitos, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida y no pasará la navaja por su cabeza. Mientras ella rezaba y rezaba al Señor, Elí observaba sus labios. Y como Ana hablaba para sí y no se oía su voz aunque movía los labios, Elí la creyó borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo te vas a durar la borrachera? A ver si te pasa el efecto del vino. Ana respondió: No es así, Señor. Soy una mujer que sufre. No he bebido vino ni licor. Estaba desahogándome ante el Señor. No crea que esta sierva tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción. Entonces Elí le dijo: Vete en paz, que el Señor de Israel te conceda lo que has pedido.
Ana respondió, que puedas favorecer siempre a esta sierva tuya. Luego se fue por su camino, comió y no parecía la de antes. A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y se olvidaron. Llegados a su casa de Ramá, el Caná se unió a su mujer, Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concebió, dio a luz un hijo y le puso de nombre Samuel, diciendo, al Señor se lo pedí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se acongoja por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se acongoja. Mi corazón se acongoja por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se acongoja por el Señor, mi Salvador. Se rompe los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. Y la mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se acongoja, se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y se levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se acongoja por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sienta entre príncipes y que herede el trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Queremos escuchar tu voz. Señor, ten tu corazón en tu labio para que podamos proclamar dignamente este santo evangelio en el nombre del Padre. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida. Da nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba presente en la sinagoga un hombre que tenía espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo se retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? Este enseña con autoridad, es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes y alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. En este martes, estas lecturas vienen en nuestro auxilio. Y como pueden ver, la primera lectura que está tomada del profeta Samuel nos habla de esta mujer, de Ana, y que tiene un sufrimiento que está cargando, y es que no puede tener hijo. Y al igual que tú y que yo,
Ana tiene un sufrimiento, pero a muchas personas el sufrimiento le aparta de Dios, le pone a entrar en la murmuración contra Dios, a renegar de Dios. Y en cambio esta mujer hizo algo más fuerte que renegar de Dios. Hizo ponerse en actitud de oración, suplicarle al Señor, porque tener esa certeza de que es Dios el que nos ayuda, el que nos fortalece a nosotros, es lo que nos motiva a seguir, es lo que nos motiva a amar, a perdonar. Y Dios no se ha olvidado de ninguno de sus hijos, pero nosotros tenemos que poner esa disposición de que sea Dios y que venga Dios en nuestro auxilio, como vino con Ana. Y dice la Escritura que Dios miró su aprobio, Dios miró su, eso que le hacía sufrir. Y hoy viene Dios también a decirte a través de esta lectura, hoy martes, que Él viene a escucharte, a consolarte. Claro, si tú te dejas consolar, si tú te dejas amar de Él. Y en el Santo Evangelio, que está tomado de Marcos, vemos que Jesucristo entra a Cafarnaúm. Y ahí en Cafarnaúm, dentro de la sinagoga, curiosamente, hay un endemoniado. Y muchas personas dicen, yo no voy a la iglesia porque hay chismosos, mentirosos, hay esto. Y yo le digo, si tú encuentras una iglesia que no haya pecadores, tú me invitas para yo conocerla. Porque Dios nos llama a todos. Y viene con autoridad y a expulsar esos demonios que muchas veces a nosotros nos agobia. Viene con autoridad y a expulsarlo, a sacarlo, a limpiarnos, a hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que quiere Jesucristo en este tiempo, así como hizo en Nazaret, expulsar los demonios. Y no podemos decir, esta lectura, esta palabra es para fulano, ¿no? ¿Y para nosotros qué? Así como Dios saca a los demonios de los demás, así que también saque aquellos demonios que quizás no están dominando. Puede ser la ira, puede ser también el desencanto, la tristeza, la angustia. Y cuando viene Cristo y expulsa a esos demonios, sentimos esa paz, esa tranquilidad. Y nos sentimos verdaderamente hijos de Dios. Y eso es lo que nos alegra, más que cualquier cosa, más que el dinero, más que bienes materiales, tener la certeza de que hay uno que nos ama. Pidámosle a Dios que nos ayude cada día más a amar y a ser como Ana, que en los momentos difíciles pedirle que nos ayude, que así sea. Hacemos ahora las oraciones universales. Para que sepamos responder con responsabilidad a las llamadas de nuestros contemporáneos, para defender la naturaleza y preservar nuestro planeta. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que, como discípulos de Jesús, sepamos descubrir en nuestra historia todo cuanto nos habla de Dios y con valentía llevemos su palabra a nuestros hermanos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús dé la plenitud de su reino a los que han muerto, deseando ver su rostro, y para que su misericordia nos purifique de nuestros pecados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, cada súplica que te dirigimos, especialmente aquella que quedaron en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señal de que nos entregamos.
cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Bien, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sagrados sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de la eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, trono, dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dice los querubines. Santo, 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 al nombre de Yahvé. Santo, 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 al Dios que nos redime. Porque Yahvé es santo en la tierra, llena de su gloria está. Porque Yahvé es santo en la tierra, llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Te damos gracias, Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomar y beber todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito sea por siempre, Señor. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y con nuestro obispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, porque ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Daos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cuerpo de Cristo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Nadie ha confiado en ti. ¿Quién es? Ha quedado defraudado. Nadie como Dios eres tú. Ha terminado avergonzado. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir. Concédenos en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor.